Bueno, Besat Hashem, Naseben Atzliach, estamos acá en una nueva propuesta que, en verdad, la persona que Besat Hashem va a compartir acá la charla es un querido amigo que me dijo que se retrasó unos minutos, así que yo espero que en 3-4 minutos Besat Hashem entre Abraham Cohen, mi querido Rab Abraham Cohen, que yo lo voy a presentar, Besat Hashem. Pero hasta que empiece, vamos quería hacer unas palabras, antes que nada agradecerles a los que están acá en la charla. Para los que no me conocen, mi nombre es Abraham Lei Bernstein. Ya hicimos varias charlas de estas y Baruch Hashem tuvo mucho éxito, ya que todos aprendemos. Dice Mía Jajam, ¿quién es el Jajam? Alomed Mikol Adam, el que aprende de todos. Y ustedes tienen que aprender de mí, yo tengo que aprender de ustedes. Y todos tenemos que aprender de todos, tanto lo bueno como lo no bueno. Así se trata, la vida se trata de aprender. Así que antes de que entre mi querido Rab Abraham, quería decir unas palabras, que como esto se trata de preguntas, antes que él entre quería hacer una introducción, que todos tenemos preguntas. La Gemara incluso, que son Talmidei Jajamim, en el Talmud, Dolei Israel, tienen preguntas. Cada uno a su nivel, por supuesto, tiene sus preguntas, tiene sus dudas, y la Torá siempre dice que está escrito en la Gemara, Lo Abayán Lomed, el que es, como se dice Abayán, el ese vergonzoso, no aprende. Por lo tanto, hay que preguntar todo. Obviamente, muchas veces nosotros no tenemos respuesta. Quizás le vamos a preguntar a un Ram más grande. Y quizás sí tenemos respuesta. No quiere decir que tengamos la verdad, ya que, como siempre, hay diferentes opiniones. Pero lo que tratamos de hacer es transmitir lo que Baruch Hashem hace más de 20 años estamos estudiando. El que no sabe, yo estoy en Bnei Brak hace más o menos 20 años. Baruch Hashem muy cerca de los Talmidei Jajamim, Dorei Israel. Y Baruch Hashem hay mucho para aprender. Y la idea es transmitir también toda esa jojma, toda esa sabiduría que aprendemos acá en Israel. Quizás, si quieren preguntar ahora, pueden preguntar o esperar que Besat Hashem entre enseguida, mi querido Rab Abraham. Pero quizás la pregunta que quería hablar muy cortito hasta que él entre es, ¿qué Hashem quiere de nosotros? Días, una semana, no sé si fue un mes, 2 meses, una charla, ¿qué Hashem quiere de nosotros? Todos estamos sufriendo de alguna forma este corona hace 1 año y medio, más o menos. También sufrimos hace no mucho el tema del Lag BaOmer, los 45 Yehudim que hicieron capará, expiaron por toda Israel, un terrible azón, una desgracia que ocurrió aquí en Israel, donde mi hijo estuvo ahí unos minutos antes y Baruch Hashem no fue de esos 45, pero así hubo muchos casos de Ashajá Pratit, de gente que se salvó. Pero Hashem hace todo exactamente pensado y, como se dice, Meduyak, perfecto. No hay nada casualidad. Hay un libro, sí, que se llama Casualidad o Causalidad, que Baruch Hashem tuvo el mérito de escribir. Eso sí, ahí vemos que no hay casualidad, todo es causalidad. Entonces, lo que dijimos al principio, ¿qué Hashem quiere de nosotros? Estamos con tantas cosas raras ahora, el nuevo gobierno en Israel, totalmente opuesto a la Torah, totalmente ya empiezan y tratando de erradicar muchas cosas, que es una desgracia, tratar de abrir todos los negocios de Shabbat, transporte público, hacer kasher, que cada uno haga su kashrut, que cualquier persona puede convertir, muchas cosas más que realmente no podemos entender. ¿Cómo HaKadosh Baruj Hu deja algo así? Siempre Rav Haim Kanievsky, cuando preguntan por qué pasan las cosas, dice, mira, no se pueden saber los Heshbonot Shamayim. Las cuentas del cielo, solamente puede venir un Naví, un profeta, que no hay hoy en día. Desde que se destruyó el Beit HaMikdash, dicen que ya no hay más profetas. Los profetas pueden decir, mira, Hashem quiere esto, Hashem quiere lo otro, corrija sus actos, para eso mandaba Hashem a los profetas, pero hoy no. Pero según lo que está escrito en la Gemara, en los Jamim, podemos tener un poquito de idea de lo que está pasando y qué Hashem quiere de nosotros. Una cosa muy importante que yo di en esa charla y que recuerdo es lo que dice Eliyahu Naví. Tana de Beliau, dijo Eliyahu Naví, ¿qué es lo que HaKadosh Baruj Hu quiere de nosotros? Que se amen unos a los otros. Y en estos momentos difíciles, hoy lo volví a ver en nombre de Rav Gershon Edelstein, que es un gadolador, dicen que HaKadosh Baruj Hu quiere que nos reforcemos en Abad Hinam, en amor gratuito, que paremos de hacer la Yonarra, de hablar mal de otro Yehudi,
que tratemos de hacer mejor las mitzvot, de estudiar más Torah. Eso es lo que Hashem quiere de nosotros. Es muy fácil. Nosotros le echamos en general la culpa, sí, porque este el nuevo ministro de gobierno o estos árabes que están ahora. Pero ¿quién los manda? ¿Quién los manda a ellos? Ayer podría haber hecho en un segundo que no suban. Y el que no sabe, subieron por un solo voto. Es algo increíble. Fue algo muy... Se unieron todos en contra de la derecha y hicieron un gobierno que, Besat Hashem, no va a durar mucho, ya que hay muchos problemas, pero esta no es una charla de política en absoluto. Nosotros tenemos que aprender de lo que pasa en nuestras vidas. La gente dice, mira, lo que me pasó fue de casualidad y sigo adelante. Eso no es lo que Hashem quiere de un yudí. Hashem quiere de un yudí que lo que nos pasa aprendamos, tanto en lo particular como en lo general. ¿Sí? Por eso dicen los jamim que en este momento tenemos que reforzarnos en eso. En Abad Hinam, amor gratuito, no hablar la Yonarra y tratar de estudiar más Torah y de hacer más mitzvot. El que lee el Tanaj, o mejor dicho, el que estudió el Tanaj un poquito, sabe que todos los problemas que hay ahí, hubo muchas guerras en el Tanaj, desde que entró antes y también desde que entró el Am Israel, acá a Israel, hubo muchas guerras. Y muchas veces a Koyohu, en el Tanaj principalmente, aparecen los Plishtim, creo que lo traducen filisteos, me parece, no sé, Plishtim. Y siempre dice, ayer mandó a los Plishtim contra los Yehudim, y después dice, ¿para qué? ¿Para qué ante Yubá? Una vez que el Am Israel hizo Teshuvá, Hashem sacó a los Plishtim. Por eso tenemos que saber que todo depende de nosotros. Nadie puede decir, hoy el que escucha los audios que mando diariamente, uno que leía en el Hofetz Chaim, recuerdo, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Bar Yochai HaKadosh, dice que la persona, digamos, que hace, agarra un taladro y hace un agujero en el barco. Y entonces entra y le dice, mirá, ¿qué estás haciendo un agujero? Nos vamos a hundir. Entonces la persona dice, mirá, yo estoy haciendo un agujero en mi camarote. ¿Qué te importa? Yo no, a vos no te molesto. Y le dice, tonto, si haces un agujero en tu camarote, nos vamos a hundir todos. No puedes decir, bueno, yo hago lo que quiero. Dice lo mismo Rabbi Shimon Bar Yochai, y ahí lo trae el Hofetz Chaim. La persona no puede decir, mirá, hago lo que quiero, si cumplo, cumplo, si no cumplo, no cumplo. El Yehudí tiene que saber que somos uno solo, una Neyamá sola, un solo alma, un solo cuerpo, por decirlo de alguna forma, y todo lo que la persona hace influye en el resto de los Yehudim y en el resto del mundo, ya que nosotros somos garantes por el mundo entero. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el mundo entero adelante, de mostrar la luz a las naciones, así lo trae la Torah. Por eso tenemos que tratar de mejorarnos, de reforzarnos. Hasta yo supongo que ya Abraham debe estar por entrar, así que si quieren preguntar algo, si quieren abrir un micrófono, preguntar y después cerrar, están invitados. Si quieren hacerlo por chat, también lo pueden hacer, ya que hay gente que quizás quiere preguntar anónimamente, lo puedo hacer y besat Hashem, lo que podamos, vamos a contestar. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo hasta que entre? O sigo diciendo unas palabritas que tenía. Pueden abrir el micrófono, cerrarlo, creo que pueden abrirlo, ¿sí? Hola, Shalom Rab. Jacob Cohen le habla. ¿Se puede decir que estamos en los talones del Mashiach en esta situación? Shalom Jacob. Bienvenido. Mirá, es verdad lo que decís. Yo hace tiempo que Baruch Hashem, como dije al comienzo, hace 20 años más o menos que estoy acá en Israel, en Bnei Brak, varias veces escuché, varias veces también le pregunté. Una vez estuve de Rav Haim Kanievsky y dijo que el Mashiach está muy cerca. También la Rabanita Kanievsky, una vez me la crucé en un Nijum Avelim, que quiere decir cuando se va a consolar a la gente que está sentada en Shiva, de duelo, lo aleinu, y la Rabanit, claro, como había tantas desgracias, dice, el Mashiach está cerca, el Mashiach está cerca. Quiero recalcar que hay mucha gente que dice, no, Rav Haim dijo que soñó, que habló con el Mashiach, yo creo que a más de uno le habrá llegado eso. A mí muchas veces me preguntan, porque tengo contacto directo, Baruch Hashem, con la familia Rav Haim Kanievsky, con los nietos que están ahí todo el tiempo, hicimos muchas charlas con el nieto Gedalia Onisfer, también estoy en contacto, estuve hace 2 días Baruch Hashem ahí con el Rav Haim y también con el nieto Yankee, que está a su lado todo el tiempo. Siempre que me mandan cosas que dijo Rav Haim, que esto, que el otro, yo le mando a preguntar. Ya sé de antemano que la mayoría son cosas inventadas,
lamentablemente eso, ¿cómo se dice? Debilita la emuná, ya que si sale alguien diciendo que Rav Haim Kanievsky dijo, por ejemplo, Rosh Hashaná, viene el Meshiach y no vino, entonces eso debilita lamentablemente emuná femenina. Hay que saber que nadie, absolutamente nadie puede decir hoy en día, mira, el Meshiach viene la semana que viene, el martes a las 3 de la tarde. Es mentira. Como dijimos, solamente un profeta puede decir eso. Pero lo que sí, hay muchos simanim con muchas señales que están escritas en la Gemara que el Meshiach está más cerca. Y una de esas es la que vemos ahora, que subió un gobierno completamente anti-Torá, por llamarlo de una forma linda, una forma suave. Y eso también está escrito antes del Meshiach, que el Erev Rav va a estar arriba de todo, y es lo que vemos hoy en día. Así que hay muchos simanim, para terminar con la pregunta que dijo, que preguntó, Jacob, ¿no me dijiste? Jacob. Sí, sí. Jacob, sí. Hay muchas señales, y el Meshiach Mamash está cerca. Por eso hay que aprovechar y hacer teshuva, cada uno lo que puede, porque dicen que una vez que está el Meshiach, ya va a ser, no sé si va a ser muy difícil o no va a ser imposible hacer teshuva, donde uno está y se va a quedar. Por eso dicen que tampoco se van a aceptar conversos. Está escrito en Aymara, que así como en la época, ahí vino Rabá, ¿no? Ahora lo presento, así como en la época de en la época de Shlomo Amelech, no se aceptaban conversos, ¿por qué? Porque era la mejor época de la historia, todos se querían convertir. ¿Quién no se va a querer convertir? Como hoy en día, no todos quieren Leavdil, hacer, no sé, el pasaporte americano. América es el número uno. También en su momento no se podían convertir. Lo mismo, ahora que venga el Meshiach, tampoco va a aceptar conversiones. Por eso, Besat Hashem, hay que aprovechar cada día y día. No quiero hablar más, ya que tenemos el mérito. Quiero presentar a un gran amigo de hace muchos años. Tuve el Zehut de estar con mi querido Rav Abraham Cohen, que ahora está en México. Estuvo también acá en Israel. Hicimos cosas juntos. Baruch Hashem, con mucha tzrajá, mucha siat ishmaya, fue un placer muy grande, y ahora es un sehut para mí, muy grande tenerlo acá, poder compartir, ya que Baruch Hashem, querido Rav Abraham, estudia, enseña, hace sikuya rabim, que no tiene nombre, Brian Arra, así que le quiero dar la bienvenida, darle todas las brajot, que siga así haciendo Kiddush Hashem, que es la mitzvah más grande, como sabemos, que la persona puede hacer, y sikuya rabim también. No voy a entrar ahora en un shiur de sikuya rabim, todos sabemos, Rav Abraham, así que quiero darle la palabra a mi querido Rav Abraham Cohen, y después, como les dije, pueden preguntar o por chat, si quieren en forma privada, o pueden abrir el micrófono, preguntar y después cerrarlo. Bejado, bejabot, y ale a Rav Abraham Cohen, shita. Mi querido Jajam Abraham, Bayomer Neni, qué gusto estar aquí contigo. Quiero que sepas que de corazón, desde el primer día que te conocí, te admiro. Tienes una historia fabulosa, tus libros están dando la vuelta al mundo y es un zehut para mí compartir contigo este foro. Gracias por invitarme, te agradezco mucho, Jajam Abraham, es un zehut compartir contigo este foro y estamos dispuestos a escuchar qué son las dudas del público. Bueno, un placer, muchas gracias por las palabras. Ahora sí, si quieren preguntar, como dijimos, pueden abrir el micrófono, Besimha, preguntar y después cerrarlo. De a uno, no todos juntos. Eso. Bueno, al principio es un poquito de quizás timidez, ¿no? Después se va la hora y no podemos contestar. Así que no sé si yo la contesté, preguntaron si el Meshiach estaba cerca. Entonces fue lo que estaba contestando cuando entraste. Pero si tenés alguna pregunta o algo para decir, Abraham Bejabot. No, yo lo que quiero primero que nada es decir a la gente que Este tipo de espacios son espacios muy valiosos porque normalmente en las clases, cuando tú haces una clase, expones un tema. Surgen muchas dudas a la mitad. Todas las personas en la vida tenemos dudas. Tener dudas en la vida es lo más común, es lo más normal. No tenemos que tener pena ni tener miedo. La Gemara dice, lo abaishan no ve, el que tiene pena no aprende. Al contrario, a veces la pregunta que tienes tú, la tiene también tu amigo de al lado. La pregunta que tienes tú, también la tiene tu amigo de al lado. Cuando tú la preguntas, le estás contestando a él, a lo mejor a otras muchas personas que después van a ver esta conferencia,
si es que podemos contestar las preguntas. Pero no hay que tener miedo, hay que estar sabiendo que la persona que no pregunta en la vida no profundiza, el que no profundiza no baja de la cabeza al corazón. La Torah tiene que ser profunda. Me gustaría, me encantan todas las preguntas que tienen que ver con el Mashiach, pero no quiero tocar ninguna pregunta que tenga que ver con el Mashiach. Porque está padre hablar del Mashiach, pero está más padre hablar de nosotros, de lo que tiene que ver con nuestra vida. No nada más pensar en cosas que son temas interesantes, místicos, cabalísticos, épocas que no sabemos cómo van a ser. Vamos a hablar de preguntas de Muná, vamos a hablar de preguntas de alguna mitzvah que tengas en tu vida, de cosas que tengan que ver con ustedes hoy, no con el futuro. Así es, yo justo dije exactamente, Itkavanti, lo que dijiste, Rav Abraham, el tema de Mashiach, expliqué un poquitito, muy bekitzur, como se dice. Pero es verdad, una vez un Rav le empezaron a hacer preguntas, Olam Haba, y cómo va a ser, y el Zahar, la recompensa y todo. Dice, mira, yo todavía no tengo tiempo para estudiar todo lo que tengo que estudiar en este Olam Hazeh, en este mundo, todas las mitzvot que tengo que hacer, todo lo que tengo que estudiar, me voy a preocupar por Olam Haba. Es verdad, a veces hay que saber, es importante, seguro, eso da fuerza, saber un poquitito, pero seguro que es importante, como dijiste muy bien, saber acá qué tenemos que hacer, ya que de eso depende en nuestro día a día. Y acá preguntan si Mashiach era Ashkenazí o Sefaradí, Mashiach será Yehudí, eso 100%. Lamentablemente, eso de Ashkenazí y Sefaradí es también mucho el tema que dije al principio, que los jamín dicen ahora, que hay que tener Abad Hinam. Abad Hinam, no me importa si el otro es Ashkenazí, Sefaradí, Teimaní, Hasid, no me importa. Si es Yehudí, es Yehudí. ¿Sí? Todos recibimos la Torah como Yehudí, así que por eso, lamentablemente, hay gente que hace problemas, hay discusiones y Sinat Hinam por ese tema. Así que Mashiach 100% va a ser Yehudí. Ahora, ¿alguien quiere preguntar? Como dijo Rav Abraham, de Muná, de Bitajón, de Parnasá, de Hijo, de Tefilá. Ya está, ahí está la primera pregunta. Hashem está dispuesto a entregar su Torah para vernos juntos a todos y unidos como hermanos. Hay tanta discusión en Am Israel. O sea, entiendo la pregunta, que a lo mejor, digamos, como que a Hashem no le importa que... No sé, me gustaría que expliques un poco más la pregunta. ¿A qué te refieres que si está dispuesta a dejar la Torah al lado? ¿A qué te refieres? Puedes abrir el micrófono mejor, ¿eh? Sí. Ari, Bejavo, abrí el micrófono. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para profundizar un poco en la pregunta... La Torah es muy profunda, ya hay mitzvot muy grandes, hay mitzvot que entendemos y hay que casi que no entendemos, y así como la Torah es profunda, también es muy simple a la vez. Y veo que a veces encontramos problemas tan simples como las cosas que están sucediendo en Israel, que hay tanta separación, que a veces me da la sensación que Hashem nos dice, cuídense, nada más que cuídense, dejen mi Torah, dejen mi profundidad de tanta Torah, por un lado, por un momento, y cuídense, nada más que cuídense, quiéranse, respétense y nada más. A eso quizás iba, por dejarle lado, no para siempre, sino que... ¿Se entiende? No, necesito que seas más específico y sin pena. No entiendo qué significa dejar de lado. A ver, quizás lo ejemplifico un poco más. Dilo como es, no te preocupes, las preguntas derechas. Es que me cuesta decirlo directamente. Digamos, la Torah es profunda y compleja. Existen alajot, vamos a poner ejemplo, está Shabbat. Existen miles de alajot para cómo cuidar el Shabbat. Pero quizás Hashem dice, no, deja de cuidar el Shabbat por un momento y cuídense entre ustedes. ¿Por qué lo hacemos tan complicado? Muy bien. ¿Por qué nos peleamos? Muy bien, muy bien. Excelente pregunta, impresionante pregunta, impresionante pregunta. Voy a explicarlo un poco más y me dice si voy por el camino correcto. Ok. Pregunta es así, muchas veces tenemos valores en nuestra vida, que es el valor del Shalom,
que está por encima de todos los valores. Entonces, ¿qué pasa cuando el valor del Shalom se cruza, se enfrenta con alguna mitzvah? Que si no se enfrenta con ninguna mitzvah, no hay ningún problema. ¿Para qué tienes que dejar el Shabbat? Pero, por ejemplo, la casa de la abuelita es lejos y hay que subir en coche y no voy. Y entonces no estoy con mi abuelita o con mi mamá o con mi papá porque no cuidan o porque lo que sea. Entonces, a lo mejor Dios dice, ¿sabes qué? No cuide Shabbat y dedícate a hacer una familia con hermandad. ¿Es más importante eso que el Shabbat? ¿Estoy más o menos? ¿Más o menos por ahí va? Perfecto, sí. Perfecto. La respuesta es la siguiente, ¿ok? Lo que nosotros no sabemos, y yo no lo juzgo porque yo tampoco tenía conocimiento del judaísmo a profundidad, es que la Torah está hecha de tal manera que el objetivo de la Torah es unirnos. La pizza más importante es ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero la Torah nos une como pueblo. La Torah nos hizo un pueblo. La Torah es la Torah del Shalom. Toda la Torah, el objetivo de la Torah es el Shalom, pero por medio de la Torah. Por supuesto que hay solamente tres mitzvot, que están por encima de cualquier otra mitzvah. Que es, si por ejemplo, una persona está enferma y tiene que traspasar el Shabbat para la salud, la vida es primero, la vida, o sea que está en vida o muerte, la vida está ante todo, que nadie tenga esa situación nunca. Una persona que le piden que haga, sola, en todas las mitzvot de la Torah, la vida está por encima de todo, la vida es el valor que está por encima de todo. Entonces, bueno, la vida y el Shalom, sí, pero el Shalom, te voy a decir qué pasa con el Shalom se llega a través de la Torah. Si tú crees que vas a poder vivir una mejor vida sin la Torah que con la Torah, estás equivocado, porque yo te voy a decir una cosa, desde que cuido el Shabbat, me di cuenta la unión que el Shabbat hace. Bueno, pero jajá, mi mamá no es religiosa, mi papá, invítala, arréglate, hay muchísimas maneras. Acá dos Baruj Hu tiene que tú entiendas que tú como pueblo, no es de que le estés dispuesto a dejar la Torah, es como si tú le dices a tu hijo, ¿ok? Voy a decir un ejemplo. Mi vida, te doy $1,000,000, vete de viaje con toda tu familia, invita a todos, que todos estén contentos. Es que hay gente que tiene diferentes opiniones, uno quiere ir de viaje a Miami, otro quiere ir de viaje a Las Vegas, otro quiere... Deja el millón al lado y arréglate. No, el millón es para que te arregles. No lo dejes al lado porque es una herramienta indispensable, en este ejemplo que yo puse, para que todos puedan estar contentos. Si no hay Torah, la Torah te dice cómo comportarte, qué cualidades tener, cómo hacer. Ah, el Shabbat. El Shabbat es la fuente del Shalom. Jajam, es que 18,000 alajot nada más me molestan en mi vida, me molestan. ¿Sabes por qué piensas así? Porque no conoces el Shabbat de manera profunda. Porque el estar lejos de la Torah nos hace ver la Torah como algo que limita. Pero cuando la persona profundiza en la Torah, se da cuenta justo al revés, que la Torah es una herramienta para que haya más Shalom en el mundo. ¿Qué opinas, Jajam Abraham, de esta pregunta? ¿Qué opinas? Quiero escuchar tu punto de vista. Excelente, excelente pregunta y también muy bueno el ejemplo que pusiste. Realmente es así. Está escrito en la Seta de Brot. Zahor idioma Shabbat le concho, número 4. Y después dice Kibud Avaem. ¿Por qué? Porque sabemos que si tu papá, tu mamá te dice, mira, vení con nosotros en Shabbat en auto, tenés que hacer Kibud Avaem. Primero, sabés que está Shabbat, que Akadosh Baruj Hu te dijo, el mismo que te dijo, cuidar Shabbat, también te dijo que tenés que hacer Kibud Avaem, pero cuidar Shabbat está antes. Y yo creo, como se dice en la Gemara, se dice, Ave Atalia, una cosa depende de la otra, como dijo muy bien Rav Abraham, no quiere decir que porque voy a tener más Abad Hinam, voy a dejar de cuidar Shabbat. Son dos cosas diferentes y por otro lado van de la mano. Ahora sí, yo di una clase hace, no sé, un mes, dos meses. Ari seguro que la sabe y espero que la haya visto. Tzadik es un amigo que acá ayuda mucho en todo esto. Y es que Akadosh Baruj Hu, como dije al comienzo, que Rav Abraham no estaba, dice Tana de Beliau, dice, ¿qué es lo que Hashem quiere de ustedes? ¿Qué dice Eliyahu Naví? ¿Qué Hashem quiere? Que se quieran unos a los otros. Eso no tiene nada que ver con que cuida el Shabbat, con que come kasher,
con todos los mitzvot que tiene que hacer Benadán la Macom. No tiene nada que ver, pero sí, hay muchas pruebas, y yo lo traje en el Shiur, ahora no voy a traer todas las pruebas, que es más importante para Kadosh Baruj Hu, Benadán la Javeró, Benadán la Macom, que quiere decir las relaciones interpersonales, que las relaciones con Kadosh Baruj Hu. Así lo trae el Rosh, uno de los comentaristas de Masejet P.A., cuando dice Elo Advarim, ya damos je, pero seguimos la Maseba, quieren que vayamos a la mamá. ¿Sí? Eloen, Kibodaber, y todas dicen 10 cosas, 7 son Benadam la Javeró, las relaciones interpersonales. De ahí dice Rosh, vemos que Akosh Hu quiere más las relaciones interpersonales. Pero eso no quita que tengo que cuidar Shabbat, que tengo que cuidar Kasher, son dos cosas. No, Jajam Abraham, déjame interrumpirte. Yo estoy de acuerdo contigo al 100%, me fascinó lo que dijiste. Es muy importante entender la escala de valores en el judaísmo. Y en la escala de valores, el shalom está en el cielo. Solamente que cuando haces la pregunta, mi querido, ¿cuál es tu nombre? Ari. Ari. Mi querido Ari, te voy a explicar cuál es. Cuando haces la pregunta, pareciera como que la Torah interfiere con el shalom. ¿Me explico? Pareciera como que las halajot son las que provocan que no haya shalom entre las personas. Déjame decirte que lo que provoca que no haya shalom son las malas cualidades que tenemos. Eso nos provoca no tener shalom entre las personas. El odio, la envidia, los celos, la rivalidad, el no tener tolerancia a los pensamientos de otra persona. No el estudiar Torah, no el cuidar Shabbat. Yo te puedo decir una cosa en particular. Yo soy una persona que cuido Shabbat y que vengo de una familia que no es ortodoxa. Y gracias a Dios mil veces tengo la posibilidad de tener una excelente relación, aunque cada quien viva de otra manera diferente. Y no es el Shabbat lo que me limita a tener una relación de shalom. Lo que nos limita a tener una relación de shalom son las malas cualidades. Si no eres una persona que tienes tolerancia, paciencia, disposición, eso es lo que hay que cambiar. Porque cuando haces la pregunta y dices, es que Dios estaría dispuesto a dejar el Shabbat para que hagamos shalom, la respuesta es sí, si el Shabbat interfiriera. Pero el Shabbat no interfiere. Lo que interfiere son las malas cualidades. Tú lo disfrazas, no tú. Los seres humanos muchas veces no es la culpa del kashrut que nos separa, no es cierto. Yo puedo ir a comer con un vegetariano, con un chino, con un japonés y entenderme perfecto si tengo respeto, tolerancia y empatía. Pero si no tengo tolerancia y empatía y respeto, entonces le puedo echar la culpa al Shabbat. Echarle la culpa a las mitzvot que nos quita el shalom es de entrada la pregunta está construida basada en que la Torah puede quitar el shalom. Y la Torah lo único que hace es hacer shalom entre las personas. Porque la Torah, si tú cuidas Shabbat, te va a llevar a tener más disciplina, más emuná, si lo cuidas de manera profunda, vas a tener mejores cualidades. Y eso te va a llevar a tener más shalom con otros seres humanos. Justo la Torah es la fuente de todas las bendiciones. ¿Me explico? Seguimos con la siguiente pregunta. Espero que te haya sido útil la respuesta. Gracias, gracias por tu comentario. Por favor, quiero... ¿Otra pregunta? ¿Hay preguntas? ¿Está todo claro? Mira, hasta que alguien pregunte, quería agregar. Si alguien quiere preguntar, me puede interrumpir. Ahí está, una pregunta de Jinuj, ahí está. Ok, Bejavo, Sandy, una pregunta de Jinuj. ¿Lo puedes escribir o lo puedes decir mejor? Si hacen preguntas y ellos responden, ¿entendés? Y hoy se unieron los dos rabinos, Abraham Berenstein y el rabino Abraham Cohen. Entonces, ¿viste? Están, ellos comparten y hablan y son excelentes. Parece que estaba hablando con alguien. Sí. Es el Jai. Sandy, por favor. Buenas tardes. Sí, Sandy, buenas tardes. ¿Cómo están? Soy de Venezuela. Quería hacerles una pregunta de Jinuj. Tengo un hijo de 14 años, es el mayor de la casa. Quisiera saber hasta qué punto uno debe interceder constantemente en que la mayor parte de sus actos sean encaminados hacia el camino de la Torá. Quiero explicar, mi hijo va a un colegio religioso, Baruch Hashem tiene un buen camino, pero obviamente está en edad de adolescencia, en la que puede recibir influencias, y hoy en día con la pandemia que tuvieron más acceso que nunca a la tecnología,
hasta qué punto uno tiene que interceder, porque, bueno, me considero una persona bastante estricta y tiene bloqueado la mayor parte de todo lo que le puedo bloquear en la tecnología, pero claro, por otra parte uno dice, tampoco debo bloquear tanto, o sea, es como difícil saber cuál es la raya de no, de que no cree un rechazo. Esa es la pregunta. Excelente pregunta, impresionante pregunta. Tenemos que saber que es un tema muy delicado, porque cuando tú presionas demasiado puedes generar esa fricción y ese rechazo. Pero si te dejas pasivo por completo, puedes generar que el niño piense que para ti eso no es importante y puede perder valor en sus ojos. Siempre con amor, siempre con paciencia, siempre con tolerancia. Pero más allá de lo que tú le dices a tu hijo siente lo que para ti es importante. Cuando lo haces de una manera enojada o con faltas de respeto o gritando, entonces el niño en ese momento siente una agresión de tu parte y puede ser que por hacer un berrinche, por desquitarse, justo va a tomar el camino de saber lo que a ti te molesta y hacerlo en contra. Pero si tú lo haces con amor, pero hay que hacerlo, Rashteman le pregunta, si no se quiere parar la tecla, hay que despertarlo bonito una vez, pero no hay que ser tampoco muy, muy exigente en ese tema de que hay que saber y decirle, para mí es importante, hablarle bonito, con amor, es difícil, es fácil decirlo aquí en la plática, pero en la práctica hacerlo es difícil, porque en ese momento te frustras, porque en ese momento te enojas, porque en ese momento te molesta, darte cuenta que uno de tus hijos no están haciendo lo que tienen que hacer, pero sin duda alguna, tienes que saber que nadie te va a poder decir hasta dónde llegar, porque eso es algo que tú tienes que medir en tu casa y saber hasta dónde puedes llegar, cuánto tu hijo necesita de ti, que aprietes. Es como si dices, jajam, ¿hasta cuánto aprieto la tuerca? No la estoy sintiendo, para saber si ya está a punto de romperse o si le falta y está sueltita. Pero lo que sí te puedo decir es que es con amor, que siempre es con amor. ¿Qué opinas, Jajam Bernstein? Sí, exactamente. Es algo, podría decir acá en Israel, como les dije al comienzo, el que no escuchó al comienzo, estoy en Bnei Brak, que creo que sin duda es el lugar más religioso que existe en el mundo. Quizás hay otros más también, pero no sé si hay más que este. Pero el último tiempo hay muchos problemas de jinuj. Hoy justo venía hablando con un amigo que recuerdo muy bien, un talmid jajá muy grande, Rab Brenner se llamaba, y que dijo hace como 20 años, 25 años, mira, si hoy un chico se queda yudí, él dijo, uno tiene que estar contento. Es algo, como se dice en hebreo, lopashut, como dijo bien el Rab Abraham Cohen, el Rab Steinman, que yo estuve muy cerca de Baruch Hashem y estudio con una persona que estuvo como 20 años y sacó muchos libros que hicimos el otro día en la charla de jinuj, decía lo mismo. Descubrió una vez que había un bajur que tenía 17 años en una yeshiva de las mejores. Descubrieron que no se levantaba para tefilá. No solo eso, un jidush más grande, no se ponía tefilim. Sí, no sé si era Ponevich o una yeshiva así, muy importante. No se ponía tefilim, lo descubrieron cuando le pusieron algo pegado al tefilim y vieron que no se movió en días. Le fueron a decir a Rav Sheman, ¿qué hacer? Rav Sheman dijo, no digan nada, no digan nada. Y en cuanto a levantarse, como dijo querido Rav Abraham Cohen, dijo despertarlo una vez y listo. Sí, hoy es una generación muy difícil y es muy también muy delicado, muy relativo el tema de jinuj, que depende de los padres, depende de los chicos, depende de cómo se criaron, depende del ambiente donde está, depende de muchas cosas. Lo que sí, como dijo querido Rav Abraham, mucho amor, mucha tefilá, por acá se escuchan las mejores familias, las más religiosas quizás que hay en Bnei Brak o en Israel, que los chicos a veces lamentablemente se van del camino. El Yetzer Hará, yo escuché de Rav Menachem Stein, es uno de los rabanís más grandes que hay acá en Israel, que dijo en nombre de Rav Eliashiv, como saben fue el dolador, dijo que el Yetzer Hará nunca tuvo tanta fuerza como ahora con el internet. Es algo tremendo. Y muchos chicos que lamentablemente, digo, sería una clase por sí misma, ¿no? Hablar del tema de jinuj. No quiero extenderme, pero quizás en algún momento hacemos una clase también juntos de jinuj con el Rav Abraham. O sea que hay mucho para hablar, muchas cosas para decir. No es este el momento, pero
en pocas palabras lo que preguntaste, Sandy, es, como dijo, mucho amor, mucha tefilá, y principalmente el Alef Bet de Jinuj, dicen los Jajamim, es el, ¿cómo se dice? El ejemplo propio de uno. Uno puede decir, mirá, ¿cómo no hace tefilá? Tengas tefilá, y uno se levanta tarde, o no hace tefilá, o no le importa ciertas cosas, eso no hace falta que uno lo diga, los chicos lo ven. Por eso, el ejemplo propio es lo primero que uno tiene que dar, y mucha tefilá, porque el Yetzer Hará está más fuerte que nunca, como dijiste, con el tema de la internet, de los teléfonos. Lo que uno puede, obviamente, hay que poner filtros, pero tampoco, como dijo, apretar mucho, porque cuando uno aprieta mucho, después la cosa explota. Así que bueno, Besat Hashem, quizás en otro momento podemos seguir con eso, pero hay otras preguntas. Están preguntando acá, Rav Amram, ¿cómo se hace para tener una relación con la señora, de poder darle y que ella quiera recibir el cariño y amor que uno le quiere dar? Y se puede, mande el audio al grupo Besat Hashem, mandamos el audio, el video. Rav Amram, primero... ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se hace para tener una relación con la señora, de poder darle y que ella quiera recibir el cariño y amor que uno le quiere dar? ¿Cómo se hace para darle el amor y el cariño que uno le quiere dar a la esposa? O sea, entiendo de la pregunta que se puede llegar a entender que a veces no se dejan querer las esposas. Así entiendo la pregunta bien. Así ¿está entiendo bien? Yo también, sí. Y no quiero entender mal, así es la pregunta. ¿Pueden contestar? Sí, sí. Yo también así entendí. O que no se deja querer, sí, algo así. No, yo lo que pienso es que muchas veces, lo digo por mí, principalmente por mí, no sabemos... Sí, así es, dicen. Así es. Muchas veces, no, o sea, es como, esta es una frase interesante, ¿no? Es que muchas veces yo digo, déjate querer a mi modo. Y el otro dice, no, no, quiéreme, pero como a mí me gusta que me quieran, no a tu modo, ¿no? Cada persona tiene su perspectiva, ¿no? Entonces, yo la quiero mucho, pero pues no se deja querer. Y la otra, si le pregunto, claro, ¿no? Dice que no me hagan enojar primero, ¿no? Claro, ¿no? Pues claro, el punto aquí es interesante porque yo les voy a decir algo interesante. Esto es para toda la vida. No sé qué opinas tú, Jama Abraham, pero yo opino que los seres humanos tenemos diferentes perspectivas. Si yo me paro, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué están viendo? Ustedes van a decir, estamos viendo los libros de atrás de mi oficina. ¿Y qué estoy viendo yo? Yo estoy viendo sus caras. Entonces yo les digo, ¿qué está en la pantalla? Yo estoy viendo sus caras. Ustedes están viendo mis libros. ¿Quién tiene razón? Nosotros tenemos razón. Tu perspectiva es verdad y la mía también es verdad. Muchas veces en la vida, el esposo dice que no se deja querer. Y la otra dice, pues, no me dejo querer, no me quieres. No me das cariño, no me das amor. Nada más me haces enojar. El tema aquí es entender la perspectiva del otro. No estoy metido en el caso en particular, porque es una pregunta muy particular, pero sí les puedo decir una contestación general. Tienes que entender que muchas veces tu perspectiva es verdad, pero también la del otro es verdad. En un punto la tuya y en un punto la del otro. No es que o la tuya es verdad o la de él es verdad. Tú la tratas de querer, sí, y ella siente que no le estás dando lo que ella necesita también. No, no, Javi, si yo le estoy dando lo que quiero, ¿cómo puede ser que ella no esté contenta? Porque lo que para ella es estar contenta no es lo mismo que para ti es estar contento. Lo que ella necesita no es lo que tú quieres dar. A veces es diferente. No significa que está mal lo que tú quieres dar en la relación. Pero muchas veces es increíble, ¿no? Por las parejas, la falta de comunicación y decir qué necesito y qué me estás dando. Sí, a lo mejor tú haces cosas increíbles que no necesito tanto. Y hay otras cosas chiquitas que para mí son muy grandiosas que a ti no te importan. Pero por eso es importante saber que tu perspectiva no es la única perspectiva del mundo. Que hay muchas perspectivas. Y es muy difícil salirte de ti, salirte de tu mente y poder pensar como piensa el otro. Y eso te recomiendo que intentes hacer. No porque estás mal, porque la verdad se complementa de muchas miradas. ¿Qué opinas, Jajam Abraham? Así es, así es. Y por eso dicen que cuando uno da un regalo, tiene que dar un regalo pensando lo que le gusta al otro, no lo que le gusta a mí. Yo le puedo regalar algo que a mí me gusta, no sé, me gusta un florero, por decir algo. Pero quizás a mi esposa no le gustan vigilar las flores, ¿sí? Entonces uno piensa que está haciendo jefe, que le está dando un regalo y que es algo que realmente no le gusta al otro. Más hay que saber, y creo que habría que estudiar, según la pregunta también, sería bueno estudiar, quizás estudian, pero reforzar el tema de Shalom Bayit,
uno de los grupos que mando todos los días es Shalom Bayit, unos audios cortitos. Después voy a dejar el número de WhatsApp, también a Abraham Cohen, si quiere dejar su número también. Y una de las cosas que hay que saber es que el hombre y la mujer son completamente diferentes. Entonces, es obvio, como dijo Rabbi Abraham, que lo que yo pienso que está bien, o que lo que es bueno y lindo para ella quizás es al revés. O quizás lo que yo pienso que es malo, digo, no, esto no lo voy a hacer, quizás para ella es bueno. Entonces, por eso hay que estudiar la diferencia que hay entre el hombre y la mujer, y hay que a veces preguntar, a veces no preguntamos, se da todo por sentado. Y no es así. Tenemos que saber que la mujer es diferente, que el hombre es diferente, venimos de casas diferentes, y por eso la idea es hablar, la idea es relacionarse y tratar de intercambiar opiniones, y todo hay que hablarlo para que haya Shalom Bayit. Es un trabajo, como vimos hace unos días en el tema de Shalom Bayit, uno de los puntos era trabajar. Trabajar, trabajar, no es algo, bueno, le di algo y no quiso, chao, ya está, me enojo. No, no hay que enojarse. Hay que saber que la persona tiene que trabajar, tiene que invertir, y de esa forma, sin duda, dar, pero tratar de dar lo que el otro quiere recibir, no lo que yo quiero dar. Eso a veces es difícil, pero hay que hablarlo, hay que probarlo, hay que tratar de, Besat Hashem, trabajar en el Shalom Bayit, y seguro que se puede arreglar, sin duda. Acá hay otra pregunta. Acá ponen Rab Abraham, no sé si es Cohen o Benenstein, no importa, pero o se refiere a los dos. Dice, ¿qué puede hacer una mujer que recientemente ha hecho teshuvá y es madre soltera, ha buscado un hombre entendido en Torah, pero todas las personas aconsejan mejor buscar de pareja un goy? No, realmente no entiendo. O sea, entiendo la pregunta, pero no entiendo. Mirá, hay que saber primero que la persona que hizo teshuvá no vivir con cargo de culpa, por qué hice esto, por qué lo que hizo y no sabía, lo hizo. Hay que dejarlo atrás y seguir para adelante, no entrar en depresión. Es una cosa muy grande el hacer teshuvá, y también quizás tenemos que hacer un mensaje, lo que es hacer teshuvá es algo muy grande. Como dice Rambam en la Hot Shuvá, que ni siquiera un tzadik está parado donde hay un Bal Shuvá. Ahora, buscar un hombre entendido en Torah, hay mucha gente, pero mucha gente que yo conozco, que tienen hijos, que se volvieron a casar, Hasbe Jalila, buscar una pareja, un goy. Hasbe Jalila, ¿sí? ¿Querés decir algo? Sí. Bueno. Perdón, no te interrumpo nomás. Quiero decir, seguro que todas las personas en el mundo son personas valiosas. Y el judaísmo, lo único que quiere es que tú puedas entender que para poder llevar una vida con Torah, tienes que, independientemente del punto que dijo Jame Abraham, que estoy de acuerdo con él, pero tienes que entender que lo que tú necesitas en la vida, Hashem te lo va a mandar. Tú no necesitas hacer algo que va a bajar tu nivel espiritual, que va a llevarte a una vida con valores que no son los que tú estás buscando, para encontrar una pareja. ¿Que el creador del universo no te puede mandar una buena pareja? ¿Que acaso creemos que Hashem, para mandarnos una pareja, tenemos que bajar nuestro nivel espiritual y unirnos con una persona que tiene valores y que tiene pensamientos completamente diferentes, que lo más seguro es que no va a funcionar? Pero no porque no sea una buena persona, sino porque no piensa y no busca lo mismo que tú en la vida. Tú imagínate que una persona que quiere solamente materialismo se case con una persona que solamente quiere austeridad. Pues no va a funcionar. Si tú quieres crecimiento en Torah, y quieres una vida con esos valores de la Torah, y te casas con una persona que tiene otros valores, buenos o malos, no importa, pero diferentes a los tuyos, va a ser difícil que te puedas entender con él. Pero el punto aquí es, independientemente de lo que dijo Abraham, que Jajam Abraham, que es, tienes que saber que existen reglas y hay que llevarlas a cabo, pero el punto es el siguiente: no hagas chiquito a Dios. Dios te va a mandar lo que necesitas y lo buscas hasta el final. Ahora sí, Jajam Abraham, perdón que te interrumpí, te pido una disculpa. No, por favor. Acaba con la frase. Sí, mira, como dijo muy bien Jajam Cohen, hay que saber que a Kaush Hu todo lo puede. Hay muchos casos, todos conocemos gente que se casó divorciada, viuda, con un hijo, con 10 hijos. Incluso hay gente que se casa con varios hijos, que se vuelve a rehacer su vida. La persona que hace las cosas correctas, siempre a Kaush Hu le va a mandar la persona en su momento. Y yo creo, por la pregunta, quizás me equivoque, pero me los puedes escribir si es así o si me equivoco. Seguro la persona que te dijo eso no es una persona que cuida a Torah Mitzvot, 100%. 99,9%, o mejor dicho, 100%, no es una persona que cuida a Mitzvot.
Es muy importante rodearse de gente positiva y de gente que tenga ashkafá, como se dice, de Torah. No gente que diga, bueno, tienes un hijo, ya está, anda, casate con un goy. No tiene nada que ver. La persona puede ser que tenga un hijo, dos hijos, tres hijos. Hay gente que incluso tiene discapacidades a veces muy grandes y muy notorias, y también se casa. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se va a hacer para casar? Y se casa. Gente ciega, gente sorda, gente que no puede caminar. Cada uno con sus pruebas en la vida, con su virgul, con su tikkun. Pero sin duda, con tefilá, como dice prácticamente siempre, como digo en mi shiurim, Rajan Kanievski, con todo tipo de preguntas, con tefilá, alguien puede mandar la mejor persona del mundo, que no tiene nada que ver que si uno tiene un hijo o dos hijos. Por eso es bueno aconsejarse con, por eso todas las personas le aconsejan mejor. No, las personas que aconsejan no es gente de Torah 100%. Por eso es bueno siempre pedir consejo con gente que sepa de Torah, con Tamieh Jajamim, y que quieran lo mejor para nosotros. Y bueno, Besat Hashem, que pronto encuentre un excelente hombre con Torah, con Mitzvot, Irat Shamayim, que eso es lo principal. Así que, para seguir adelante, dicen, acá hay una pregunta, que dice que mi hijo es muy racional, tanto que ha llegado a conclusiones de no creer en Hashem, pero yo veo que en su corazón desea creer, porque constantemente pide pruebas de su existencia y ha tenido muchas charlas sobre temas espirituales. ¿Cómo poder hablar con él? ¿Cómo ayudarlo a reencontrarse con Hashem? Dice, antes sí creía, pero porque así lo educamos, pero al crecer todo desapareció. Mira, yo en pocas palabras te digo que más que dudas sobre existe Hashem, tiene lo que se dice en hebreo, tabot. Así dice mucha gente. Cuando lamentablemente se va del camino, nunca escuché a alguien que se vaya del camino, no sé qué, Hashem existe, la Torah es mentira, hay contradicciones, Shabbat no, Hashem no existe, Yetziat Mitzrayim, todo mentira, todos hacemos millones de Yehudim, 3.300 años, hacemos una charla, una como se dice, un ser de pesa, nunca escuché eso. La persona no tiene pregunta, la persona tiene tabot. ¿Qué son tabot? Deseos. Como tengo deseo de hacer lo que quiero, de ver lo que quiero, de no cuidar Shabbat, de comer en cualquier McDonald's del mundo y no en el de Argentina, que creo que es el único en el mundo, ¿no? McDonald's Argentina, Kasher. Ni siquiera acá en Israel creo que hay uno Kasher, Bemé. Así toda la persona, no es que no creen a Hashem, seguro que creen a Hashem. Hace unos años, no sé si fue 3 años más o menos, quizás se acuerdan, se cayó un avión en Alemania y cuando encontró la caja negra, escucharon que todos, cada uno en su idioma, le hacían tefilá a Hashem. Hashem, Hashem, salvanos, nos estamos muriendo, por favor, que no pase. Y seguro que si le preguntaban a esa gente, no sé, 200 personas que había, antes de subir al avión, decime, ¿vos crees en Hashem? Quizás había una persona religiosa, sí, Badai, Bahu Hashem. Pero los otros, que Hashem no sé, quizás sí, quizás no. Yo no creo, soy ateo. Pero en ese momento, todos gritaron, Hashem, Hashem, salvanos. Todos saben en el fondo que sí, pero cuando quieren relajarse, quieren dar rienda suelta, como se dice, a sus deseos, entonces no creo, quizás existe, quizás no. Eso creo que en pocas palabras es en la respuesta. Y yo le recomiendo para terminar, antes que hable el Jam Abraham, que hable con el Jam Betech, que vea las charlas de Jam Betech. Les podemos después mandar, si quieren, el site, el website de Jam Betech, que tiene muchas y muchas y muchas charlas sobre la veracidad de la Torah. Entonces, después de que vea eso, entonces después que diga a ver si cree o no cree en Hashem. Jam Abraham Bejavot. Jajam, yo creo que contestaste maravilloso. Nomás quiero contar una historia chiquita. Una vez vino una persona con el Rami Bolojin, un alumno, que salió del camino. Dijo, Jajam, tengo muchas preguntas, muchas dudas, dame las puedo contestar. Le dijo al Jajam, te voy a hacer una pregunta. Primero vinieron las preguntas, las dudas intelectuales sobre Muná, o primero vinieron los deseos de pecar y después vinieron las dudas. ¿Qué vino primero? ¿Te acuerdas? Se puso a pensar y dijo, no, primero vinieron las ganas de pecar y luego vinieron las dudas de Muná. Dijo, ya está contestadas todas tus preguntas de Muná, ya las contesté. Dijo, ¿por qué? Le dijo, todas tus preguntas de Muná son tus respuestas para sentirte tranquilo por qué te portas mal. Cuando una persona se porta mal y tiene ganas de hacer cosas malas, no quiere sentirse culpable que Hashem lo está viendo y que, pues, que está haciendo mal. Entonces empieza a generar dudas en su mente para poder sentirse tranquilo que lo que está haciendo no está tan mal. Pues las preguntas que él tiene no son preguntas, son respuestas para justificar su conciencia de la culpa que siente. Siente tanta culpa que tiene que inventarse
Como cuando una persona hace algo mal, dice, no, no está tan mal, seguro no está tan mal, porque seguro si mi prima, si mi tía, si la abuelita de la vecina. Todo ese pensamiento es un pensamiento para justificar tus malos actos. Cuando tu hijo dice, es que tengo miles de dudas, él en otras palabras te está diciendo, tengo miles de ganas de pecar y no me quiero sentir culpable. Por eso, por momentos te dice, quiero ver a Shem, pero quiero ver a Shem significa que tienes que cambiar tu vida. Sí, pero quiero ver a Shem sin tener que dejar todas las cosas malas que hago. La persona tiene que entender, como dice, nadie tiene dudas de en el mundo. Tienen ganas de pecar. Cuando ya, pero jajam, igual hay que estudiar emuná. Sí, hay que estudiar emuná. Pero hay que saber diferenciar cuando tienes ganas de profundizar en el tema de la emuná en Hashem, que seguramente tu hijo tiene las dos partes. Hay momentos que tiene ganas de profundizar en la emuná de Hashem, y a veces tiene ganas de hacer deseos, y tiene ganas de hacer pecados, y no se quiere sentir culpable. Y esto es algo universal. Me has acordado, antes de darle la palabra acá al Leiderman, que me pidió hablar, recuerda algo cortito, que una vez había una persona, se estaba bañando, y dijo, mira, yo no creo en Hashem, no creo nada. Aunque dijo, ¿sabes? Quizás exista Hashem. Mira, Hashem, si vos existís, el jabón que está en esta punta, que vuela a la otra punta, en un segundo. Pasó un segundo, voló el jabón de una punta a la otra. Uy, wow, impresionante. Bueno, ahora, que vuele de acá a la otra punta. Le volvió a pedir. Siempre cuando uno a veces pide señales y las tiene, después se pide otra, bueno, está bien, pero quizás fue casualidad, ¿no? Otra señal, ya sí. Pero todos sabemos en el fondo que Akadosh Baruj Hu existe, y si no, como les dije antes, pueden preguntar a Hametech y hay pruebas de sobra. Por favor, Leiderman, que quería preguntar algo. Ok. Supongo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los rabinos que nos saluden? ¿Cómo les va? Baruch Hashem. Mira, la pregunta es la siguiente. Digamos, uno ya, no la primera vez que uno se va a casar, sino ya por segundas, por segunda vez, y ya vas a coger una pareja y haces chua, digamos como decir yo, ya hiciste este chua y vas a escoger a la pareja que tú crees que es la indicada y no está en tu mismo nivel. Quieres una pareja, pero no está en tu mismo nivel. ¿Cómo se puede manejar eso? O sea, tener algún tipo de shalom para no traer peleas si los dos están en un nivel diferente, que evidentemente uno va a querer una cosa y el otro otra, y eso puede ser una discordia en la pareja, ese tema. Obviamente puedes tener otros temas en común, ese tema. Esa es mi pregunta. Mira, yo te voy a decir lo que yo pienso, ¿sí? Sin duda que existe un cierto nivel, cierto algo flexible, existe cierta flexibilidad. Porque vas a buscar una pareja y a esa edad no es exactamente tan sencillo encontrar a la persona idéntica a ti. Pero tiene que haber ciertas bases, tiene que haber cierto respeto, tiene que haber cierto punto. Tiene que haber algo donde los dos parten de ahí para adelante. O entienden que estos puntos se van a respetar, donde hay un acuerdo en común. Aunque no estén en el mismo nivel, ninguna pareja está en el mismo nivel. Nadie con su esposa está en el mismo nivel. Pero hay ciertas bases en común que tienes que tener claras, que son inquitables. Un ejemplo, Shabbat, Nidá y Kasher, es indispensable. ¿Estás dispuesto? Esos son los necesarios para que tú y yo tengamos algo en común. Y de ahí vamos a crecer juntos. Es un decir, cada persona en su nivel. No busques que todo se engrane en la perfección espiritual y materialmente. Pero busca que las bases sean bases fuertes para que sobre eso puedas construir. No sé qué opinas, Abraham. Exacto. Te leí la mente. Exactamente lo que dice. Una base tiene que haber. ¿Sí? Kashrut, Nidá, Shabbat. Lo mínimo de lo mínimo, de lo más importante que hay en la pareja. Eso para empezar a hablar, como se dice. Después, como dijo, no hay dos personas que siempre están igual. Una siempre va a ser más espiritual. Siempre va a querer avanzar más o menos. Pero se arranca la base. Lo que sí, un consejo, y que yo lo vi varias veces, no casarse, no busca una pareja con promesas en el futuro. ¿Qué quiere decir? Mira, yo cumplo Shabbat, Kasher, todo, pero la otra persona no, dice que quiere cumplir. Sí, Tzniut, la mujer dice que cumplir Kasher, todo. Sí, no, está estudiando, va a cumplir. Está bien, mira, cuando cumplas, volvé y hablamos. Si no me casé, Besimha, nos podemos, tenemos de qué hablar. Pero nunca casarse con un proyecto. Yo vi varias veces gente que se casó con un proyecto y después la persona no llegó al proyecto. Sí, dijo que se iba a recibir de médico, después no estudió medicina. Uno se tiene que casar con las bases mínimas, como dijimos, y Besat Hashem después crecer juntos.
sin duda la mujer, también no quiero alargarme, la mujer es más importante que esté arriba, eso seguro, puede subir mucho más al hombre, también lo puede bajar, lo vimos en la parashá de Korah. La mujer tiene mucha fuerza para subir al hombre, la mujer es mucho más espiritual que el hombre, y si la mujer está más arriba, siempre eso seguro que es una gran ventaja. Pero lo que sí, no creer en promesas, en proyectos. Hoy en día uno cumple Shabbat, Kasher, Nidá, Sniut, lo básico, y con Simjá, no que con fuerza. Mirá, la voy a llevar a que haga un curso rápido de dos meses, ahí va a aprender Kashut, Shabbat, no. De a poco, con Simjá, de a poquito, Besat Hashem, seguro eso va a caminar. Besat Hashem pronto. Quizás, no sé, una o dos preguntitas más, ya estamos en la hora. Si quieren hacer una pregunta, dos preguntitas más. No, yo quiero hablar. ¿Qué tal, Rabinos Abraham, los dos? Me encanta verlos juntos, Abraham Cohen y Abraham Bernstein. La verdad que un gusto. No, yo quería hacerle una pregunta porque constantemente vienen mujeres y me dicen, Esther, cuando uno va a necesitar un shiduj, ¿hace falta que haya rabinos de por medio? O yo lo conocí, se dio en el templo y lo conocí con él, estoy saliendo con él. ¿Hace falta que haya rabinos en el medio para un shiduj? Y yo generalmente quiero saber a ver qué piensan ustedes. Yo le respondí algo de acuerdo a lo que voy estudiando. A ver, quiero escucharlos a ustedes. Primero, mira, bueno. Todo, por favor. Mira, yo creo que siempre es bueno que haya un rabino de por medio. Más que nada un rabino imparcial, ¿sí? No un rabino de alguien, y que en lo posible que conozca a los dos. Uno cuando sale, cuando está en la relación, siempre tiene negiot. ¿Cómo se dice negiot? No me sale la palabra. Intereses, gracias. Uno tiene intereses, también muchas veces se deja llevar por los ojos, por los sentimientos, y puede llegar a equivocarse y a veces un error muy grande. El rabino, más allá de todo, tiene jojma, y lo ve desde afuera. Si lo que uno ve de adentro, no lo ve de afuera. Entonces, seguro que siempre es mejor aconsejarse que haya alguien de por medio, también para hacer las cosas lo más callar posible, en el sentido, por ejemplo, un ejemplo, hay muchos detalles más, pero que las salidas sean dentro de todo, de día, que no sean de noche, no sean en un lugar donde no hay gente, ya que Yetze Hará, hay incluso también de Jamim, en la Gemará, no hoy en día, en la Gemará, que los que están en la Gemará podían revivir muertos, no eran cualquiera, podían revivir muertos. Y así todo tenía miedo y echará. Entonces, ¿cuánto más nosotros que tenemos que cuidarnos? Por eso el rabino puede llegar a manejarlo, puede llegar a manejar la cantidad de peguillot, no hacer 20 peguillot, porque después la cosa se arruina. ¿Sí? Tratar de hacer 4, 5, 6, eso depende, ¿no? Cada caso, pero no hacer 20. Bueno, ¿cuándo te casás? No, estamos saliendo, Besat Hashem en 2 años. Sí, bueno, está todo bien, Bocayé, ¿no? Hacer la cosa, digamos, lo mejor posible. Para mí, sin duda, lo mejor es que haya un rabino por medio, sin duda. No sé, Jam Cohen. Mira, si, o sea, no sé si de por medio es la palabra correcta, o que tengas alguien con quien poder preguntar y platicar, que sea una persona sabia, que vea las cosas, como dice Jajam Bernstein, con una perspectiva más clara y más imparcial. Explico, una persona que te pueda dar un consejo, sea tu rap, sea su rap, si cada uno tiene un rap, mucho mejor. Si tiene que haber un rap en el medio, no estoy seguro que tiene que haber un rap en medio, pero estoy seguro que tienes que tener la posibilidad de tener una relación o comentarlo con alguien, es lo que yo pienso. Muchas gracias a los dos. Así es, Besimha. Voy a una pregunta más que dicen sobre... Acá le escribieron a todos, así que lo pueden ver, que tiene un hijo de 20 años y uno de 12, que el mayor está con una disminución de la alegría en el cumplimiento de las mitzvot. Pero mi hijo menor lo observa y cómo puede hacer para que no se vea afectado. Mira, lo mejor es hablar. Como dijimos antes, mostrar con el ejemplo, estar contentos con esa mitzvot. Hay que saber, en hebreo se dice el gil, es la edad, tipesh es rey, tipesh es tonto. Shei es Shloshes Arbaes, que quiere decir 13, 14, 15, 18, sí, hasta de 13 a 20 es una edad muy difícil.
Uno dice que de tipesh no tienen nada los chicos, de tonto no tienen nada los chicos hoy en día, quizás hace 20 años atrás, pero es una edad muy difícil. Tratar de hablar, tratar de quizás estudiar, hay muchos libros de alegría, de Simjá, cómo hacer a Mitzvot con Simjá, pero no sé, es difícil, a todos no sé, es difícil, el mundo es muy material y, ¿cómo se dice? Moshej, como que atrae mucho a la persona. Por eso, tratar de nada, de no hacer nada, estudiar cosas de alegría, hacer las cosas con alegría, que Shabbat sea una alegría, que las Mitzvot que hacemos, Tefilá, sea con alegría, y eso no hace falta decir nada, uno lo tiene que transmitir. Y después, si quiere agregar algo, Ham Cohen, y después se quiere preguntar, Naomi. No, Jabó, adelante. Sí, Naomi, por favor. Hola, Rab. Buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta muy parecida a las que habían estado diciendo antes, pero tiene que ver más con lo que puede hacer uno por otro. Porque tengo un amigo con el que empezamos nuestro camino espiritual y empezamos a crecer y a estudiar más Torah. Yo seguí eso, pero él no, porque obviamente empezó a salir con una pareja goy y se comprometió con ella y yo lo veo más alejado y él está convencido de lo que él está haciendo es correcto y que eso es lo que tiene que hacer porque ha pasado mucho tiempo con ella, X razón. Pero mi punto es, o mi pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para ayudarlo a una persona que obviamente cree que está en lo correcto y no quiere ser ayudado, aunque los demás nos demos cuenta de que no es lo mejor para él? Porque es como decían ustedes, lo está bajando en su espiritualidad y no lo está ayudando a crecer como Yehudi, sino al contrario, lo está haciendo cada vez que actúa más como un goy que como un Yehudi. Perdón que pregunte, yo no entendí si ese era tu pareja. No, era mi pareja, es un amigo, uno de mis mejores amigos, pero él decidió y empezamos a estudiar más y a crecer más en Torah, pero él conoció a una pareja goy y empezó a salir con ella y después se comprometió. Shemirajem, Ham Cohen. Jabó. Mirá, en una de las cosas que dijiste, creo que escuché que no quiere que lo ayuden. ¿Sí? No, si quiere ser ayudado en el aspecto de que yo le he comentado personalmente que no es lo más idóneo, pero él no le interesa realmente escuchar. Él quiere seguir en lo que está haciendo. Pero yo no quiero como amiga decir, bueno, pues ya es tu problema, arréglatelas tú solo y que te vaya bien, ¿no? Como que no quiero, digamos que, dejar a un lado mi amistad o fallarle como amiga. Mira, por lo que escucho, estás en México, ¿no? Sí. Con Ham Cohen. Mira, yo te recomendaría, lo digo porque una vez en una de mis charlas le pregunté antes a Ham Betech, que conozco hace más de 20 años, si podía decirlo, ya que él lo dice en los seminarios, él me dijo que no hay ningún problema, por eso es que lo digo y lo quiero resaltar antes que lo diga. El Ham Betech, que todo el mundo lo conoce, uno de los jamis más grandes que tenemos, sin duda en Latinoamérica, él cuenta en los seminarios que él se estaba por casar con una goyá. Él no sabía nada. Dijo, se estaba por casar con una goyá. Y un amigo le dijo, mira, antes de dejar el judaísmo, andá a fijarte a ver qué está escrito, qué te estás perdiendo, si es verdad, si no. Después que estudias y ves realmente que es mentira o no vale la pena, entonces andá y cásate con la goya. Bueno, la verdad yo envidio mucho a esa persona que le dijo eso, Ham Betech, fue a averiguar y Brian Arra hoy en día es un tamija muy grande. ¿Y qué quiero decir? Que creo que tendrías que tratar de arreglarle para que hable con Ham Betech. Si querés, si tenés el teléfono, se puede conseguir muy fácil. Si no, te puedo dar quizás el mail de él. Y, perdón. Y también tenés acá a Ham Abraham Cohen, que también tiene mucha jojma y mucha experiencia. Y yo creo que le podría decir, más allá de hacerte filá y decirte ilim, que es fundamental, decirle, mira, está bien, estás haciendo esto, yo no te digo nada. Por lo menos averigua qué estás dejando, qué te estás perdiendo. Preguntarle a Ham Cohen, preguntarle al Ham Betech, y ellos sin duda le pueden aclarar mucho el tema. No sé qué dices, Jajam.
Listo, bueno, a todos un gusto, un placer. Creo que tenemos que hacer otra, jajam, para poder contestar más preguntas. Pero quiero agradecerte por este espacio impresionante. Y claro que cuentan con todo mi apoyo y podemos hablarlo de manera particular si quieres para resolver el tema de manera particular. Jajam Abraham, gracias por todo. Danos una verajada, por favor. Ay, Rabinos, por favor, una pregunta, ya que los veo a los dos. Una pregunta chiquita. Por favor. ¿Puedo? Sí, claro, la última pregunta. Sí, la última pregunta. Gran verajá encontrarlos a los dos, Abraham. Amo las enseñanzas de los dos. Rabino Abraham Cohen, soy de su canal. Rabino, una pregunta. Yo estoy estudiando judaísmo hace como 10 años. Yo, pues, vengo ahí sí de la cristiandad, pero yo estoy estudiando judaísmo muy profundamente y mi conversión. Estoy estudiando para mi conversión hace 5. Mi conversión era el año pasado. Mi rabino es de diáspora yeshiva de Israel. Pero entonces yo tengo una pregunta. Mi esposo, nada que ver. Yo soy una anciana de 70 años. Estoy casada hace 48. Mi esposo, nada que ver. Él no me impide, no nada. Nah, él es quietico ahí. Pero en el caso del alma de él, yo como qué responsabilidad tendría, o sea, ¿qué tendría que yo hacer como para el Eterno Hashem me reclama a mí algo por mi esposo? ¿O qué? Yo pues hago lo mejor como esposa. Con mis hijas, todo lo que sea, pero definitivamente como él no, yo seguí mi paso, mi carrera espiritual derecho. Mira, Ángela, la pregunta es muy compleja, es excelente. Yo hace muchos años que estoy acá en el Basin de Ramí Sin Carrera y Sachar, voy a traducir a mucha gente que se viene a convertir. Puse mi número de WhatsApp en el chat. Me puedes preguntar después, hablamos, si te parece, por privado. No hay ninguna mitzvah de convertirse, el que no solo no buscamos gente que se convierta, pero es un tema también muy complejo y el tiempo, la verdad, que se nos voló acá con el Jajam Cohen. Todos queremos escucharlo, así que se nos fue el tiempo volando. Besat ayer. Vamos a hacer otra, Jajam, vamos a hacer más discusión y vamos a hacerlo con más tiempo para que podamos tocar todas sus preguntas. De igual manera, como dices, comunícate con Jajam Bernstein, tiene mucha experiencia en el tema y te va a dar una respuesta de manera particular. Porque estos casos hay que verlos de manera particulares. Son preguntas particulares, hay que verlos de manera particular para que la respuesta sea realmente algo que te pueda ayudar. Jajam Bernstein, no tengo palabras para agradecerte a todo el foro que está con nosotros. Gracias por su apertura, por su confianza y por dejarnos transmitir un poco estas enseñanzas. Y estoy seguro y espero de corazón que Jajam Bernstein me invite a sus proyectos porque es una persona activa que está pensando en Am Israel y que tiene una jojma. Cada vez que lo conozco más, me doy cuenta que tiene una gran jojma de vida, una experiencia. Baruch Hashem Shekivanti, a muchas de sus respuestas. Baruch Hashem, que estoy en la misma línea con él. Espero que me vuelva a invitar pronto. Que tengan todas las berajot a todos. Gracias por la invitación, Jajam. Amén, bueno. Amén. Lo mismo para Jajam Cohen. Quiero mamás agradecerle. Yo sé que está muy ocupado. No para de dar charlas, de estudiar, de enseñar. Baruch Hashem por todos lados, su nombre suena, Blea Narra, que siga así hasta los 120 años con Simcha, con salud. Amén, amén, igualmente. Amén, que todos los Yehudim, Besat Hashem, puedan, Hashem escuche sus tefilot. Les vuelvo a repetir para terminar, el Rav Haim Kanievsky, hace 20 años que le pregunto cosas mías, cosas de otros, el 90% de las veces, tefilá, litpalel. Así que Besat Hashem, que Hashem escuche todas nuestras tefilot. Le manda a usted bien. A su familia por todo lo que hace. Shefa, tranquilidad, abundancia y que puedas hacer zikuya rabim con tranquilidad y con menujá, mitoch nahat, mikol hayeladim. Amén, la gente mal, kefe, kiflay. Muchas gracias a todos por entrar en medio del día. La verdad es un placer para nosotros, un sejud muy grande. Besat Hashem, vamos a hacer otra charla. Todo lo mejor y que haya solamente besot tovot.